Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Merced, buenas noches. Buenas noches Hugo, buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa dedicado a una, religi una religión en concreto. Eh, bueno, ya sabéis que Mente Psíquica no trabaja lo que son las religiones y no está abierta a, a escuchar todo tipo de opiniones. Pero queremos presentar a una persona que a través de eh, la mediunidad y el espiritismo trabaja con pues lo que son divinidades, imágenes, filtros. Esta persona nos lo va a explicar esta noche. Nos, nos va a explicar eh, cuál es la fe de, de su religión, una religión muy interesante, una religión que nosotros conocemos porque conocemos personalmente al invitado en especial. Y sobre todo, comentaros que, que vais a escuchar eh, lo que son <coughs> diferentes experiencias de, que ha tenido eh, el invitado a través de, de las capacidades psíquicas. Él se llama Jorge Andrés. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y usted cómo está? <laughs> Aquí estamos, encantados de poder hablar contigo esta noche y que nos expliques eh, cómo trabajas la mediunidad a través de, de tu religión. Jorge, eh, nos conocimos hace tiempo ya, eh, llevamos eh, teniendo contacto con temas eh, mediúnicos, espiritistas, y nos gustaría que le explicaras a los oyentes sobre todo... ¿Cómo empiezas a tener ese contacto, esas primeras conexiones con lo que nosotros desde mente psíquica llamamos el mundo invisible? Pues muy bien, eh, agradecerte de antemano por esta entrevista y muchísimas gracias. Gracias. De, eh, que mis principios en estas cuestiones de mediunidad espirituales comienzan a los cuatro años de edad. Cuando comienzo a ver ciertas cosas como duendes y cuestiones así en la pared y tal y qué sé yo y entonces me llamaba la atención y yo le comentaba a mi madre entonces viva y me decía que si yo estaba loco o tenía algún problema psiquiátrico de hecho me llevaron a psiquiatras me llevaron a psicólogo y uno de los últimos psiquiatras después de haber pasado por dos o tres le dijeron a mi mamá que me llevara a un espiritista. Y yo estaba viendo cosas espirituales. Mi madre me llevó, y en realidad, ahí comienza lo que es este mundo mío dentro del campo espiritual. O sea, El campo que, espiritual. Sí, que ajá, tienes, disculpa, que tienes una experiencia eh, quizás un poco traumática por lo que estás diciendo. Porque aquí un niño eh, se vea eh, con diferentes imágenes que no cuadran supuestamente con la realidad. Nos comentas además que tienes que pasar además por un proceso médico para confirmar que no había un estado de imaginación, locura y demás. Y a partir de ahí eh, desarrollas cuando te lleva tu madre a al espiritista. A ti te resonaba lo que era un espiritista. Conocías esos conceptos. Mira, este gracias a Dios el proceso este médico fue corto. Porque en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Quiere decir que todo el mundo está como que metido en lo que es el mundo espiritual. Y el psiquiatra que le dice era un espiritista. Y le dice a mi mamá que me llevara a alguien que me hiciera canalizar estas energías, como llaman literalmente, para yo poder desarrollarme y no tenerle miedo a lo que me enfrentaba a la vida, porque supuestamente era mi destino. Yo nunca entendí por la edad, pero yo veía muchos vasos de agua, muchas fotos de espíritus, de gente muerta, muchas cruces y muchas cosas, y nunca, sinceramente, me llamó la atención. Pero sí tenía cualidades de que yo veía y sentía en las noches la presencia de algo que no era real. Era como que te levantaran en la cama y levitaras y vieras el techo frente a ti y cuando voltearas los ojos sin voltear la cabeza, vieras. Que está el piso debajo. Es decir, yo nunca entendí, y ahí es donde mi mamá se acelera, <coughs> perdón, que estoy un poquito constipado, y me lleva a un espiritista para que me empezaran a desarrollar, no, sino más bien a quitar lo supuestamente malo que yo tenía. Y entonces ahí empecé yo a conocer desde los cuatro años lo que es este mundo espiritual. Y en una de esas sesiones espirituales, me dice a mí un señor, que mi destino era este. Ya yo no tenía cuatro años, ya tenía siete años, fueron tres años de proceso, y me dijo que este era mi destino y yo detestaba que fuera mi destino. Mm. Y hoy es mi destino, hoy es mi trabajo, hoy es una cosa que amo este, inmensamente y me encanta lo que hago, y este, si se quiere, es un medio de vida ya que está en mí y que no voy a poder quitar nunca. En el desarrollo que nos estás comentando, que estuviste ya durante un tiempo desarrollando tus capacidades psíquicas, eh, ¿utilizaste algún tipo de entrenamiento? Porque nosotros, Mente Psíquica, entrenamos eh, los procesos mentales, cerebrales, a través de, de ejercicios. Eh, ¿Tuviste alguna base? Eh, ¿Fuiste tú conectando con las personas que nos comentas, que te estuvieron, estuvieron guiando, ayudando? Pero tú mismo te creas un entrenamiento mental con algún tipo de herramienta esotérica, algún filtro para llegar a tener un canal más directo a esas intuiciones, visiones y percepciones? Bueno, mira, dentro de este mundo cuando yo empiezo a entrar, este yo era muy niño y no se me podía forzar a hacer algo que supuestamente yo no voy a entender. Entonces, en las sesiones espirituales que hacían todos los viernes en Cuba, y es muy general que se hacía en esa época, no sé hoy por las condiciones que hay, este, lo que hacían era sentarme en un lugar y yo me sentaba en un rincón, supuestamente a obstinarme de escuchar a aquella gente hablar y otros a ser poseídos por ciertos espíritus de luz, como gitanas, como negras congas, como X, bailarinas, etc. Para mí eran en ese entonces como un teatro como una mentira o como algo que yo decía, pero qué disparate es este. Pero en lo que ya yo me voy desarrollando cinco años, seis años, ya yo empiezo a ver ciertas cosas, que es lo que llamamos nosotros ver, es como imaginarte ciertas cosas de personas, de cuestiones, y tú te das cuenta que los que están allí desarrollando esa sesión espiritual, lo que llamamos nosotros misa espiritual, entonces... Tú te das cuenta que coincide con lo que tú estás pensando. Tú te das cuenta que de repente tú ves una persona que va a toser y la persona tose. Y entonces es una cuestión que en ese momento yo no me explicaba. Hasta que ya empiezo a desarrollarme y me doy cuenta porque cada vez que yo iba a estudiar, que tenía exámenes con 8 o 9 años, yo ponía siempre en la ventana un vaso con agua y una vela y nadie me mandó a hacer eso nunca. Y en mi casa, mi padre, que siempre fue ateo comunista, y mi madre escondía su creencia espiritual conmigo, porque es la que me llevaba supuestamente al parque, y nos íbamos a casa de una amiga que era la sesión espiritual. Entonces, ahí yo empiezo a desarrollarme en esa cuestión, y el vaso de agua es el primer instrumento que usamos dentro de lo que es el espiritismo, como lo usan todas las religiones en su bautizo, que van a buscar en el río una transmisión a Dios por lo que se va a hacer, por lo que se desea o por lo que no se quiere que suceda. Entonces, estamos buscando siempre el agua, es el primer instrumento, para mí la vela es el primer instrumento, las flores, que forman parte también de las costumbres desde católicas, apostólicas y romanas, llevarle flores a los difuntos, y son instrumentos muy sencillos, aparentemente sutiles, pero son los más importantes, por lo menos dentro de lo que es el campo de nosotros espiritual. Hay lociones, hay cuestiones, hay aguardiente que se usa para soplar, para limpiar, porque son cosas que afluyen dependiendo el cuadro espiritual que se vea, si es de Congo, si es de gitano, si es de bailarines, si es de españoles, si es de cubanos, de donde sea, siempre hay una costumbre. Por ejemplo, el negro Congo es más de aguardiente y la gitana es más de flores. Sobre todo de rosa, y se van poniendo cosas según el cuadro espiritual de cada persona. El cuadro espiritual significa entidades que te asisten de toda la vida y las nuevas que se puedan incorporar durante tu proceso en esta tierra, que te van ayudando a tener esa percepción de lo que tú debes hacer o decir para los demás o para ti mismo, siempre buscando la mejoría en la persona. En base a lo que estás refiriendo de, del vaso de agua, nosotros en una investigación que realizamos eh, desde hace tiempo hemos comprobado que el agua además eh, es como un transmisor, es como un altavoz que nos lleva a tener eh, una conexión mediúnica más directa. A la, a, a la par eh, hemos comprobado o estamos compro comprobando más bien que eh, a través de, de radios también se puede hacer conexiones. El agua eh, desde nuestro punto de vista es como si fuera un altavoz, es decir, lo que hace es, se introduce eh, algún tipo de molécula del agua, porque no somos científicos, no entendemos, en ese campo, eh, en ese mundo invisible o en, en esa otra vida y crea una, una vibración que hace que eh, los medium, en, nuestro, en nuestra teoría, eh, escuchemos mejor la voz y la entidad y además que nos puedan contestar a, a preguntas y poder eh, comunicarnos de una manera más sencilla. Jorge, ahora te va a preguntar, eh, te va a realizar unas preguntas, Hugo, porque nos interesa eh, que también nos expliques un poquito sobre tu religión, tu cre vuestras creencias, eh, porque es una de las religiones, cuando tú me has explicado y eh, hemos podido leer un poco, eh, que desde mi punto de vista más bonita es, sobre todo por el culto que tenéis a imágenes, eh, por la filosofía que, que tenéis, el respeto, y te paso con él para que, que él pueda mantener una conversación contigo. Vale, muchas gracias. Hola Jorge, buenas noches. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Jorge, cuéntanos un poco cómo es la, la filosofía. De, de vuestra cultura allí en como comentabas en en Cuba, al igual que otras religiones tienen un protagonista principal. Eh, eh, allí en Cuba, cuéntanos, cuéntanos un poco qué es lo que, qué filosofía aprendiste cuando ibas con tu, con tu mamá, en vez de ir a ese parque, cuando ibas a, a casa de esa amiga, y, y empezaste a, a entrar un poquito más de lleno. Bueno, mira, te cuento. Vamos a partir primero de que la religión yoruba, de donde también parte el espiritismo en nosotros, incluyendo la parte española, se conoce en Cuba desde los años 1495, aproximadamente cuando eh, la colonización de todas estas tierras nuestras, en América y en África. Una cosa muy importante que casi nadie conoce es que la religión nuestra se conoce. Hay estudios realizados en la Universidad de Oxford, en la Cátedra de Religión, que tiene un conocimiento de su existencia desde hace unos 3.500 años antes que Cristo. Es decir, que nosotros tenemos una religión de las más antiguas del mundo, por no decir la más antigua, pero no es la más popular porque es la menos conocida. Es una religión negra, literalmente hablando. Es una religión que parte de Nigeria, de la región de Lagos, en Oyo, y de ahí sacan los esclavos hacia América y se empieza a expandir la religión. Una filosofía como tal, como tal, como tal, no tiene. Ahora es que se están haciendo estudios para enseñarle, si se quiere, a cada uno de nosotros los orígenes y el por qué. Porque todo fue transmitido siempre de boca en boca. Acuérdate que en esa época estas personas, este, por su nivel cultural, que era muy amplio dentro del campo religioso, pero no así de lo que se refiere a estudios, por decir algo, no había un papiro, un papel escrito donde se marcaran pautas de que quién empezaba y quién terminaba. Más solo era de boca en boca. Y había un oráculo, existe un oráculo por parte de una eh, tierra que se llama Ife y la de nosotros que es Oyo, el del oráculo del Dilogún y el oráculo de Ifá. En la vida real están eh, muy compenetrados uno con el otro porque son casi los mismos. Lo que pasa, es que ellos son sacerdotes de Ifá y nosotros somos sacerdotes de Ocha en la región de Oyo. Ifá es como decir este, los magistrados en su tierra y nosotros los magistrados en la nuestra. Entonces, se basa como todo, digamos, religiones que hay, que siempre hay un Dios como ser supremo, que puede ser en nosotros o los Dumare, y en ustedes Dios, la palabra Dios, es el creador, es el infinito, es lo más sagrado y es igual en la de nosotros, como en todas las religiones siempre hay un Dios. De ahí parte que hay otros orichas, que son los que asisten a los seres humanos directamente ya aquí en la tierra, y son parte, como decirte, de los elementos que hay en la tierra, como los del agua, que está ahí en Maya y que son las principales, porque hay muchísimas más otras. Está en el monte, que es la, lo que se dice agua, tierra, está orilla Oco, está. Muchas otras entidades, no te voy a hacer muy extenso esta parte porque de repente tiende a confundir el que no tiene conocimiento para esto. La parte de fuego que la tiene Changó, la tiene Ollá, la tiene otros orillas más, y del aire que la tiene Ollá, entre otros. Pero son elementos que también se componen como parte de la religión, como en todas las religiones. Entonces, esta filosofía nuestra nos enseña primero a dejarnos guiar por el orilla. Que es el que lleva la comunicación a Olor du mare, o a Olorum, que también Olorum viene siendo como el sol, y Olor du mare es el infinito que nadie alcanza a ver, que está detrás del sol siempre. ¿Por qué? Porque nadie puede ver, es como tú mirar al cielo y decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, y no vas a verlo nunca, más tú sabes que está ahí, más nosotros es muy parecido, pero siempre está detrás del sol. Nadie puede ver directamente al sol sin unos lentes oscuros sin un cristal oscuro, porque se quedaría ciego y se puede quemar hasta la córnea. Solamente de ver es una cosa real. Entonces siempre nosotros vamos buscando el sol y esa es la parte de nosotros que buscamos en la orilla, en lo que recibimos religioso ya por la parte de la religión nuestra, que siempre lleven ellos una comunicación a los mare, para que sepan mi necesidad y que siempre baje algo que me puedan parar en ese momento según la petición que yo haya hecho. Está basada también la filosofía dentro de nosotros, que no siempre es cumplido, pero por la mayoría de la gente sí. Primero la honradez y segundo el buen corazón de la persona y, y la, la, la veracidad de lo que tú vas a exponer según lo que tú estés viendo de una manera astral. Porque se usa mucho y se manipula mucho, no esta religión, todas las religiones del catolicismo hasta la que más mínimo exista, para buscar siempre una persona eh, hacer su voluntad de adoctrinar desde su punto de vista y no desde el punto de vista real. Es como la política. Cada quien da su criterio de opinión y te lo aceptan algunos y algunos te creen, algunos no. Pero esta religión está basada filosóficamente en la certeza y la honradez de la persona. Porque solamente un tu humano escoge a las personas de buen corazón. No hay nada escrito, pero sí de boca en boca hay muchas cosas que son transmitidas de generación en generación. Y eso dependiendo de la conciencia y el corazón de cada quien. Las divinidades e eh, imágenes eh, a las que honráis tienen relación con alguna parte mental del ser humano. Es decir, eh, podríamos identificar que una de las eh, imágenes que, que estás eh, comentándonos pueda tener que ver con lo que es una apertura de caminos de la persona o un estado de desbloqueo de, de, de su conciencia o aperturas a estados de conciencia, podemos relacionar o nos puedes contar eh, sobre algún santo, alguna divinidad que eh, ayude al ser humano a descifrar el mensaje y a que siga adelante con, con vuestras consultas y con vuestra mediunidad? Sí, mira, eso es correcto. Hay una parte en nuestra religión que se está descubriendo ahorita, que hace unos 20 años, 30 años, que no se conocía mucho en Cuba, pero ya con todas estas tecnologías que hay y las personas han tenido comunicación con muchos africanos eh, de buen estilo, pero nosotros decimos de buen linaje es decir, de buenas raíces, de que hay una creencia dentro de la religión de nosotros que en el cielo hay una congregación, como decir Dios con los arcángeles, de algo que se llama Ebe Orun, que es la congregación donde se cita a la persona, el Ori es una entidad, vamos a citar a la persona, yo en este caso, antes de bajar a la tierra me dijeron tú vas a ir aquí y tú vas a ir allá es decir se escoge dónde se van a hacer y en qué vientre se van a hacer con quién y dónde muy eh, nada paralelo a otras religiones entonces cuando llegas a la tierra con ese orí ya empiezas a crecer en ese vientre y te desarrollas y hay una congregación aquí abajo que conocemos como e -B y que es la congregación de este mundo y Estás capacitado o estás destinado también a ayudar a todo aquel ser humano que te toca a la puerta porque nada es casual. Entonces, el cerebro es el que domina todo esto y entra, y es un poco curioso, los niños cuando nacen hay una parte en la cabeza que está blandita que en Cuba le llaman la mollera. <laughs> y esa mollera late durante un mes aproximadamente donde dicen los africanos, sin haber estudiado medicina, hasta que entonces la energía, que es el orí, se acomode dentro de ese cuerpo y no haya una muerte súbita. Es decir, hay bebés que nacen y mueren. Entonces, en esa transformación se está buscando de que se asiente bien en el cerebro de la persona, creo que es la grándula pineal, la que tiene que ver con todo esto, extrasensorial, y es donde domina. La parte de lo que es la, vamos a decir literalmente, adivinanza, para que el medium, el mediunidad, el espiritista, el como se llame, tenga la facultad, literalmente hablando, de poder adivinar el camino de otra persona. Facultad que tienen todos los seres humanos y todos los seres humanos creen, el mayor porcentaje, que no pueden desarrollarlo. Hay personas que si nacen, como es mi caso, como de este parte, con esta virtud, como es el tuyo, Merche, que también nace con esa virtud y se va desarrollando con el tiempo y se perfecciona. Se busca eh, hacerlo más fino. Es como un diamante en bruto, a llevarlo a una joya. Pero siempre fue diamante, en bruto o en joya. Entonces vas perfeccionando con el tiempo, digo yo literalmente hablando, practicando en las consultas. A medida que vas, es increíble a veces que tú dices, pero ¿de dónde yo saco todo esto? Y es increíble que tú te sientes frente a una persona que tú no conoces y hayan 10 personas más en una sesión espiritual que sean eh, dentro de mi religión incluso mayores que yo en esto y yo diga, ay Dios mío, ¿qué les voy a decir? No, 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 no. Tú tienes que confiar primero en ti. Tú tienes que estar segura de ti, si no, nunca vas a dar seguridad a nadie. Y ahí empiezas a desarrollarte con rezos, te empiezas a desarrollar con cantos dentro de una sesión espiritual. Y empieza a verse muchas cosas que uno no se explica cómo sabe. Claro, por supuesto, ya uno sabe de dónde viene todo. Pero de un principio era bastante chocante, como que de dónde yo saco todo esto. Y después que se acaba la sesión, me preguntan los tres días y yo no sé qué fue lo que dije. En muchos casos, me siento otra vez con la persona, pasado dos años y me recuerdo de qué le dije en ese momento. Y ahí empieza todo. Y otra técnica se, es ya por la parte de el oráculo del Dilogun o el oráculo de Ifa, que ya no es más espiritual, <coughs> perdón, sino que marca signos. Como decir una carta del tarot que no tiene nada que ver, que puede salir el diablo y hay un signo en nosotros que habla de ese ser y ahí empezamos a desarrollar con lo que dice el signo, cosa que ya está estipulada. Independientemente de lo que está estipulado, tú puedes, como se dice, eh, darle la vuelta y buscar de lo que te están diciendo una palabra a llevarlo a un párrafo o a una composición. Espiritualmente ahí te empieza a ayudar tu orí, los cuadros, los espíritus protectores que están en tu cuadro, y ahí empiezas a desarrollar la consulta y siempre este, buscando la mejor parte en salvación a la persona y no la destrucción, es decir, lo que le vas a decir que sea constructivo y no destructivo. Podríamos decir entonces que eh, actúa como un espejo de uno mismo, porque si yo eh, me re realizo una consulta eh, con esta técnica que me estás explicando de las caracolas, realmente eh, lo que estás eh, canalizando... Es eh, lo que es eh, lo que hay en mi subconsciente, que es lo que entiendo que programa también el día a día, porque como yo me sienta o lo que yo tenga en el interior, así luego realizo las acciones. Estamos utilizando un espejo en el cual la persona puede reflejar su vida, puede reflejar su, su manera de ser, pero en este, en este punto te has encontrado que la gente niegue. Estas conexiones que tú les le presentas, porque entiendo que hay muchos seres humanos que no reconocen bueno defectos, los bloqueos que puedas presentarles, y se quedan mmm, y pensarán que estás mintiendo o que estás imaginándolo. ¿Te encuentras sí. con este tipo de casos de personas que no reconocen o que no son capaces de, de escuchar o ver a través de ese espejo? Mira. En, esta, en este mundo espiritual te encuentras con todo, hasta con lo que menos te imaginas que te puedes encontrar. Vamos a partir de la base de que la religión Yoruba, es decir, el oráculo de Dilogún o el oráculo de Ifá, te está hablando, no soy yo, cuando yo hago ciertos rezos antes de empezar la consulta, te habla, es el orisa. En este caso, en el Dilogún se utiliza mucho el caracol de lengua que es el, el, el orilla que abre los caminos, que abre las puertas, que abre la mente, que busca evitar eh, un barranco, el que te va a abrir el camino. Y en un signo que Él te está mandando, Él me está comunicando a mí qué es lo que tienes tú. Y a partir de ahí yo voy desarrollando el, 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 el oráculo. Hay patrones en el signo que te hablan de cuidado con una caída. Este, habla de traiciones y yo tengo que ir desarrollando ese signo, ¿me entiendes? De cierta uh -huh. forma espiritual, pero ya hay una base concreta y real, igual que en Ifa. Uh -huh. Ahora, en la parte de, a lo que tú te referías del espejo, eso es lo que se puede decir que es la misa espiritual. Uh -huh. La persona está frente a ti, está frente a la bóveda, tú estás a la derecha de la bóveda, y después de cantar y rezar, este, hay unas oraciones muy buenas que son del señor ya difunto. Yo siempre digo que no está difunto, Alan Cardell, que fue el maestro. Yo digo que se quedó vacío el cerebro al hacer el libro de oraciones escogidas, porque es una cuestión. In, in, incluso siendo europeo, yo pensaba siempre que era español, pero es francés, era francés, uh -huh. y hizo el libro de oraciones escogidas por el que todos los espiritistas cubanos nos llevamos dentro de la misa espiritual como un guía supremo y especialísimo. Entonces, ahí sí se puede ver en una misa espiritual un reflejo de la persona. Fíjate, a que esa persona yo le diga todo lo que tiene y no se explica una gente que no conozca que me dice, pero ¿cómo tú haces? Y le digo, yo no sé, yo me siento rezo y empiezo a imaginarme cosas y empiezo a hablar cosas. Imaginación, literalmente hablando, son los cuadros que te van poniendo. Tanto los espíritus de la persona como los espíritus míos deben tener una muy buena conexión. Cuando la persona es incrédula, está renegando, no le interesa o qué fastidio, la misa se pone un poco tensa. Pero siempre se descubre por qué y a partir de ahí se desarrolla. Y te encuentras con los casos de que la persona te dice a todo que es no. Y no, y no, y no, y tú no lo sacas de ahí. De hecho, yo tengo un caso muy curioso. Cuando yo empecé dentro de la religión hace 24 años, de una chica portuguesa allá en Venezuela, que yo la consulté con las cartas. Yo nunca había tirado cartas. Pero mis cuestiones religiosas de iniciación me explican que yo soy espiritista y que yo nací para eso. Yo la consulto, yo le explico, estaba con la hermana que estaba en un rincón por allá y nosotros estábamos en una mesa. Y yo les empiezo a explicar, a decir no sé qué. Y a, de 20 cosas que le dije, eh, tres eran sí y las demás eran no. Yo estaba muy molesto porque yo decía, bueno, me engañaron en mi iniciación, en mis cuestiones, que me dijeron que yo iba a ser espiritista. Pero yo estaba molesto y encima de eso le, me enfrento a ella y le digo, tú estás embarazada. Y ella me dice, no. Yo estoy ligada. Yo decía, ay Dios mío que me traga la tierra. Pero yo seguí dándole la vuelta y le digo, pues mira, yo veo aquí un niño, y ese niño que tiene en tu vientre no es blanco, es de mi color. Yo fui mulato. Y me dice ella, pues no sé de quién será, porque yo soy portuguesa y mi esposo también. Es decir, que negro es de dónde. Pero yo seguí dándole la vuelta, terminé y cobré mi misa, y yo me quedé muy apenado. Pero eso se acontece que como a los tres meses. Esa muchacha regresa a casa de la persona donde yo estaba consultándola a ella y le comenta, me está pasando esto. Y le, ella le dice, pero lo que te dijeron en las cartas, así, sí, pero es que estaba mi hermana, yo no sabía, no sé qué. Yo parí mi último muchacho y yo me ligué, pero hablando con el médico ahora me dice que yo estoy ligada y estoy embarazada. Y resulta ser que ella estaba siendo infiel a su marido con un negro en donde vivía y el niño que nació fue mulato y ella casi la mata para que tengas una idea, hasta dónde llega la persona cuando es incrédula o se tranca. Mm. Trancarse quiere decir que no te des, quiere dejar ver más allá. Y entonces te pone las cosas complicadas. Y sí sucede que hay mucha gente incrédula, y yo le aconsejo a las personas que no creen en esto, que no se metan. Porque esto tiene una cuestión. Es como Dios. Si tú crees en Él, síguelo y nunca dudes. Si tú crees en esto, métete, no solamente por cotilleo, como dicen aquí. O por chismear a ver qué me dicen, porque de repente vas a escuchar tambores y repican campanas. Es decir, vas a escuchar una cosa y te salen otras, o mucho peores de lo que tú pensabas, como de una persona que le puede salir, me lo sucedió hace poco. Mira, yo te veo aquí con una tumulación en tu cuerpo porque me está diciendo esto y esto. No, yo fui al médico hace un mes y estoy perfecta. Y a los cuatro meses me dice, tengo metástasis. Entonces, de repente, en ese momento, el médico no te lo vio. Pero yo estoy viendo que si lo tiene... Si en ese momento ya llega a ir... Le descubre una tumoración... Ahí esperó tres meses... Y a los tres meses ya hizo metástasis... Y ya no se puede hacer nada... Está viva, gracias a Dios... Está con tratamientos de por vida... Pero está con una metástasis en estado alfa... De hace ya... Casi... Ni sé qué tiempo... Pero ahí está... Entonces son cosas que... Si no crees en esto, no te metas... La persona por lo general aquí en España... O sea, a los presentes van a, que, a, a un lugar a consultarse, a que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Y uno tiene que decir lo que ve. Puede ser que salga el caso por el que ella va, pero salgan muchos casos más que tengan que ver con eso o no. Entonces, solamente quieren prestar la atención a lo que ellos quieren saber, a lo que ellos quieren escuchar. Me están siendo infiel, eh, me va a venir en la lotería, eh, X, X cosas. Que a veces uno mismo se queda como que, bueno, ¿esta persona viene aquí a qué? Entonces muchos espiritistas, incluyendo cartománticos, incluyendo los que hacen Wicca, incluyendo nosotros mismos, utilizan a la persona, le dicen lo que quiere escuchar y las engañan. Claro. No es mi estilo. claro. Yo tengo que decirte, esto es así, y si no lo quieres así, lo lamento, ya después me llamarás y me dirás que sí, tenías la razón, en caso de que sea. Sí, porque además justo te iba a preguntar sobre, sobre ese tema. Eh, tú que conoces diferentes eh, puntos del mundo, que has tenido oportunidad de conocer a diferentes personas, diferentes culturas y religiones, ¿habrás visto eh, en qué país puede haber más fe o incluso cuando las personas van a consultas o a conexiones mediúnicas por, por escuchar, como bien estás diciendo, lo que quieren oír? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál sería el país donde ves que, que haber eh, que le pueden dar más importancia al tema del espiritismo? Al espiritismo mediunidad, pero real. O sea, es decir, la persona que va a aprender, la persona que, que va a escuchar y, y acepta lo que escucha. ¿Cuál es el país que, o persona, eh, de qué país te has topado en tu desarrollo que veas que tiene más fe? A, a, este, a este tipo de técnica y actividad? Mira, yo he estado en Cuba, por supuesto, que nací allá, viví en Venezuela 24 años, estuve en Estados Unidos y ahora estoy aquí en España. Fíjate qué cosa más curiosa. Y yo no te puedo decir qué es el país o cuál es el país que tiene más fe. Yo te puedo decir... Las personas que he conocido en Cuba son de fe desde que nacen, con fe. Ellos traen una bandera azul celeste. Nosotros, en la religión de nosotros, la fe se viste de azul celeste, es un color azul celeste. La caridad es amarillo, la esperanza es verde, y así sucesivamente. En Venezuela hay muchísima gente, pero muchísima gente que tiene una fe absoluta a su espiritismo, María Leoncero. Que es de muchísimas cortes de indios, de negros, de blancos, pero hay muchísima gente que son plataneros. Plataneros son aquella gente que es mentirosa, parafernalia, etc. Uh -huh. En Estados Unidos, la mezcla de las culturas entre Cuba y México, y Venezuela ahora, que están con este proceso político saliendo para allá, pero más que todo Venezuela y México, son muy religiosos. Los mexicanos son extremadamente religiosos. Si lo ves que tanto en el catolicismo, tanto es en el espiritismo y en la religión yurú. Son súper religiosos y respetuosísimos los mexicanos, más que los cubanos y los venezolanos. El cubano y el venezolano son de pueblo, muchos de parafernalia. Pero el español es muy curioso. El español socialmente dicen que esto no sirve, que esto no existe. ¡Ah! Pero yo quisiera que tú los vieras disfrazados entrando a una consulta y la fe que le tienen a una carta o a un dilogún, claro. y cuando comprueban que lo que tú le estás diciendo es lo real, el español te ama. Entonces, no es el país, es la persona. Hay costumbres y hay cosas, pero no sé, es cosa de creencia. Hay gente que tiene que esperar un tiempo para ver en realidad lo que está diciendo, pero por ejemplo, en una misa espiritual, las cosas son directas y la persona se ve cuando tú le dices quieres preguntar algo más y la persona te dice no qué te voy a preguntar quiere decir que la persona está satisfecha con ese trabajo espiritual que tú acabas de hacer con ella y las cosas se van viendo con el tiempo yo a los siete años me recuerdo que fue la última misa que fui con mi mamá cuando te hablaba de mi inicio uh -huh. de que en esto por mi mamá cosa que le agradezco muchísimo desde esta tierra este, Yo fui y antes de llegar a la misa, yo estoy discutiendo con mi mamá porque él me burlaba del espiritista. Y ahora el negro, este con su pata coja, y entonces empieza a gritar y a decir. Y, y con el indio, y yo hacía la misma mímica. Y mi mamá me decía, niño, cállate la boca que los muertos te van a escuchar. Y yo decía, ay, tú siempre con lo mismo, ¿dónde están? Bueno, hace ese proceso, vamos a la misa y ahí en esa misa. Después que el señor ya empieza a integrarse con todas las... Habían dos espiritistas, él y otra señora. Él me dice, este Fini, Fini viene siendo como este niñito, te estás burlando de mí, ¿verdad? En tu casa. Por esto y por esto y por esto. Y él me explica todo lo que yo dije, pero yo miraba a mi mamá como diciendo, mi mamá se puso de acuerdo con él. Entonces sigue ahí hablando y yo me hago el loco. Tenías que ser hijo de la Virgen de Regla que sincretiza con Yemayá. Dentro de la religión Yoruba. Y yo estaba enamorado, era de Oshun. Yo dije, este tipo lo que estás es loco. Bueno, cuando él empieza a transportarse con una gitana, la gitana va donde yo estoy, ya él poseído por la gitana, que tenía castañolas y todo, yo decía, ¿cómo este negro? ¿Puede tocar esas castañolas así? Y la gitana me dice, literalmente, la que, el espíritu que estaba ahí, irás a mi tierra y vivirás en ella. Yo la miré así. Y yo dije, bueno, será, imagínate, en aquella época, un cubano en una dictadura salir de aquí, de allá, desde Cuba, era una cosa imposible. Pues nada, que a los 52 años llegué a esta tierra y ella me dijo en la misa, visitarás mi tumba. La gitana de mi cuadro y protector tiene por nombre Dolores. Y un ahijado mío aquí en España me llevó al cementerio de la Mudena a visitar la tumba de Lola Flores. Después que nos fuimos, yo le pregunto a mi ¿cómo se llamaba Lola Flores? Y me dice María Dolores. Yo casi que me desmayo, porque no sería Lola Flores, pero es una gitana que tiene trascendencia con ese nombre. Es decir, yo vine aquí a España, yo fui a la tumba de ella y eso se cumplió. Y fueron cuarenta y tantos años después, no fueron dos días. Es decir, que si no es hoy, es mañana, la gente se convencerá de que esto existe y se dice por algo. Yo soy del criterio que en esta religión casualidades no existen. Todo está motivado por una causa y nos conocemos siempre por algún motivo. Yo necesito de trabajo, tú necesitas el mío, eh, o una amistad, un apoyo, o lo que sea. Yo creo que siempre el encuentro de unas personas que se conocen no es en vano, siempre está motivado por. De hecho, estuve en es una entrevista con Merch. <laughs> Sí, y además me llama mucho la atención lo que acabas de comentar, eh, que me gustaría desarrollarlo un, un poquito más. Cuando has dicho que pasa el tiempo y te ves en el cementerio de la Almudena, en esa eh, figura de, en la estatua de, de Lola Flores, eh, has hablado de un tiempo que es algo difícil de asimilar del ser humano es decir cuando tú realizas una conexión mediúnica en tu caso una misa espiritual le dices a la persona que viene a contactar contigo muchos datos y la persona eh, quiere y cree que tiene que ser al momento o en los días eh, yo he comprobado y conmigo misma eh, vamos a poner de ejemplo mi experiencia eh, al principio esa parte de la impaciencia que, que es eh, fundamental de trabajar para la evolución desde mi punto de vista eh, era, es que vas a encontrar eh, este objetivo. Y era, pues mañana, eh, no, pasado, la desesperación. Pero resulta que veías que pasado el tiempo e incluso años, como bien estás indicando, se materializaba el objetivo. ¿Cuándo? Cuando tenía que ser. Ahora yo entiendo que es cuando tenga que ser cuando el subconsciente se relaja y cuando realmente estás preparado, porque desde tu punto de vista, Jorge, eh, todo lo que pasamos en la vida eh, son pruebas. ¿Podrías decir que son pruebas de, de Dios, pruebas de, de uno mismo? ¿Qué, ¿Qué concepto tienes sobre las pruebas, famosas pruebas de la vida? Bueno, mira, yo siempre he sido del concepto de que nada es casual. Las cosas suceden por algún motivo y hay cosas inexplicables, ¿no? Este, Por ejemplo, eh, en el año 2003, para decirte algo, mi madre fallece. Antes de fallecer, yo tengo comunicación con Cuba. Y mi hermana me explica que tiene un problema de salud que ya está, como quien dice, dando la vuelta. Y hago todo el intento por ir para allá, para Cuba, a verla, este, nosotros para entrar en esa época. Teníamos que pedir un permiso y pagarlo, como si yo fuera un turista, pero primero ellos aprobaban si yo iba o no. A mí me confunden con un primo que se había ido de una misión oficial, se había quedado en El Salvador. Él se llamaba Jorge Menadía, igual que yo. Y a mí me impide la entrada a Cuba. Hasta que después que mi madre muere. Ellos van allí a la inmigración en Cuba y forman una protesta. Y mi padre, como tiene ciertas influencias en ese sentido político, pues entonces me dan el permiso y cuando llego a Cuba ya ella estaba muerta. Yo le, decí, yo le preguntaba a Yemaya por qué yo no pude verla viva. Entonces yo explico y me explicaron de alguna misa que si yo llego a verla agonizando, yo pude haber muerto junto con ella. Por la desesperación, por la presión alta, por un infarto que me hubiera dado, x, etcétera, Y cuando la origen en este caso, o tu espíritu en el tuyo, ven que no es lo más conveniente, no se da. Y yo decía, ¿pero cómo es posible? ¿Qué sucede? Que los seres humanos este, pensamos que la vida, eh, cuando nacemos, pensamos que es eterna. Y cuando tenemos cierta edad, sabemos que hay un tiempo ya limitado. Y queremos que todo venga ya. Y desgraciadamente, el ser humano que no tiene paciencia, así vulgarmente hablando, no es apto para ningún tipo de creencia. Porque lo único que hace es confundirse, acelerarse, precipitarse y renegar de todo lo que se hizo o todo lo que cree. Si no crees en esto, no te metas. ¿Qué sucede? Que en el, por ejemplo, en el oráculo de nosotros hay un signo que se llama el Babayob o un Lemey, que habla de humildad y paciencia. Y en la metafísica hay una frase que yo leí hace mucho tiempo que dice, la paciencia es el arte más difícil de aprender, que casi nadie logra. Y mientras la persona esté a la expectativa de lo que desea, no deja fluir nada y no hace que el destino se cumpla. Entonces, si la persona no tiene capacidad para ser paciente en lo bueno que le pueda venir o lo malo que pueda irse, la persona lo único que hace es obstruirlo todo y no deja que nada se cumpla. Entonces, eso tiene que entender la persona, estar clara, antes de entrar a consultarse dentro de cualquier oráculo, sea de nosotros o de cualquier otro tipo de adivinación, para que esté clara. De que las cosas no pueden ser ya. Piensan que es una magia, que yo voy a acelerar el tiempo o yo voy a quitar a Dios del camino y voy a poner el destino que yo desee. No es así. La persona cambia su destino o acelera las cosas según su buena cabeza o según su mala cabeza. Porque a veces, por no seguir los consejos que se le dan, la persona puede hasta morirse. Y me ha pasado muchísimas veces en Venezuela y en Cuba también y entrando en materia religiosa que le dicen esto, 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 no lo hagas y la persona es como desafía el propio orisha como desafía es el destino y lo que hace la persona es que se muere o lo matan o tiene un accidente o cualquier cosa le puede pasar eso dependiendo de la persona Jorge, desde eh, desde tu punto eh, de vista media, de la mediunidad ¿qué es para ti la vida? La vida leí una vez que decía es un vuelo de mariposa y la muerte es el largo camino hacia la eterna vida. Ese es mi concepto, la verdad es que explícito, pero con, con mucho con mucho contenido y mucho significado. Y ahora la pregunta, la última pregunta que nos gusta hacer a los a los invitados, ¿qué es para ti la muerte? La muerte es un misterio desconocido a sabiendas de, pero supuestamente el ser humano, tu cuerpo muere, pero tu energía no. Es una continuidad en este hemisferio, en esta tierra, en este universo, que siempre la materia va a estar en constante movimiento y siempre vas a reencarnar o a estar en algún lugar según tu destino. Para mí la muerte no existe. Es una despedida hacia otra dimensión que no queremos conocer porque la que conocemos es esta, nos vaya bien o nos vaya mal. El ser humano siempre va a extrañar donde está o va a sentir sentimiento por despedirse de, como cuando el niño nace, se lo sacan de su confort y empieza a gritar y después ve que esta vida es una maravilla, porque es una maravilla, aunque tenga sus pros y sus contras. Entonces, la muerte para mí es un paso más a seguir viviendo en otra dimensión. Estamos encantados de que hayas podido transmitir toda tu filosofía a los oyentes. Gracias. Estoy segura de que bueno, pues de aquí pueden hacer más, más entrevistas porque a mí se me han quedado muchas preguntas que, que realizarte. Eh, de cada explicación podríamos ramificar eh, sobre conceptos eh, también relacionados con, con la fe de España porque también hay como también has nombrado anteriormente eh, imágenes que están relacionadas con imágenes vuestras más adelante prepararemos un programa para que las personas vean eh, cómo se trabaja la mente no eh, el yo que en otras teorías cuánticas puede ser el yo superior el doble y sería muy interesante poder hablar un día contigo y que nos explicarás desde tu conocimiento cómo, cómo filtráis o qué relación tenéis con, con este país, ¿no? Con estas imágenes. Jorge, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias por invertir tu tiempo eh, con nosotros. Y espero que nos veamos, <laughs> veamos pronto y que nos volvamos a oír pronto. Vale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue todo un placer. Es algo nuevo porque nunca he acostumbrado a hacer entrevistas de este tipo, o religiosas o espirituales, pero siempre es bueno la comunicación. Es lo que mantiene a seres humanos unidos o separados. Y la idea es esta: unirnos siempre desde el punto de vista de cada quien con mucho respeto. Jorge, muchísimas gracias por, por venir a nuestro programa. Y. Y ya en lo personal, muchas gracias por por estar en nuestra vida. Eh, un abrazo. Un abrazo para todos ustedes, y gracias a ustedes. Eh, acabamos el programa de hoy. La verdad que es una suerte tener a, a invitados como, como Jorge. ¿Verdad, Merced? Sí, bueno, ya a nivel personal, eh, es una de las personas eh, que forman parte de, de nuestra vida, mayormente porque eh, en el desarrollo que yo he tenido con las capacidades mediúnicas, eh, esas, esos tropiezos que uno tiene cuando se, se ve con diferentes vis visiones que no sabes relacionar a qué pertenecen. Cuando te encuentras a personas humildes en esta vida, como pueda ser el caso de, de Jorge y otra persona más que, que está eh, introducida eh, en mi corazón, que me que me enseñó en su día a ordenar todos estos conceptos, estas teorías, estas visiones, se agradece, porque vivimos en un mundo el cual el ser humano eh, tiene tendencia a utilizar eh, las capacidades que tiene latentes para manejar al ser humano. Esa es la lucha que estamos viviendo en el sistema. Esas, esos ideales, esas ideologías, esos pensamientos contrarios que en vez de eh, bueno, pues ser un poco tolerante siempre y cuando eh, no afecte eh, de manera agresiva, ser un poco tolerante, escuchar opiniones, escuchar diferentes estados de conciencia, religiones, fe. Vuelvo a decir siempre y cuando no afecten de una manera agresiva o dañina a las personas, te favorece porque estamos eh, creando, intentando crear una nueva era, el cual las capacidades psíquicas tendrían que ser desarrolladas simplemente para una evolución personal. Nos vamos a dar cuenta que si hay una evolución personal, nosotros mismos somos los que reflejamos lo que estamos viviendo y en conjunto sería lo que pertenece a la vida y a lo que es eh, la experiencia humana. Yo siempre diré que eh, el mundo no tiene la culpa de lo que está sucediendo, el mundo simplemente es una maqueta, una maqueta que está materializada donde todos estamos eh, realizando un juego, donde tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, no a los demás, qué eh, fases, emociones, vamos a superar, digerir y, e incluso, asimilar. y es de lo que se trata. Y, y lo que yo quiero transmitir este año, este año vamos a empezar con un apartado muy importante, que es la visión creativa. vais a seguir teniendo la mediunidad, telepatía, otro tipo de actividades y aprendizaje. pero quiero eh, centrarme en la visión creativa. la visión creativa es la capacidad de asimilar una información, reconocer si realmente queremos lo que estamos creando y viviendo y así poder materializar los objetivos en base a nuestras necesidades. Son formaciones que os iremos presentando más adelante, vamos a realizar un programa donde eh, bueno, pues os explicaré con más detalle qué es la visión creativa. Y de eso va a tratar eh, los próximos programas. Vamos a tener de invitados, Hugo, eh, personas que trabajan con estados de conciencia y que nos van a demostrar que a través de esa sanación, ese orden del estado de conciencia, se obtiene una mejora del de físico y del estado emocional. No vamos a decir una palabra que nos tiene vetada en el sistema, pero voy a nombrar como mejora. Eh, también vamos a tener un invitado que trabaja bueno, pues con otra sintonía, otro, otro sistema de fe y que está muy vinculado al, a la naturaleza, al mundo de la naturaleza. Y sobre todo mmm, nos gustaría que nos escribierais un correo, eh, un correo electrónico al correo que ahora os va a indicar Hugo para que eh, expongáis dudas y podamos contestarla en los siguientes programas. El correo al que podéis eh, dirigiros es eh, info arroba, eh, es. Ahí nos podéis escribir, nos podéis dejar todas eh, vuestras preguntas, eh, nos podéis dejar incluso también comentarios, experiencias que, que hayáis vivido. Eh, en definitiva, que sirva, sirva que este correo electrónico eh, sirva como un canal, como un canal de comunicación. Y, y si queréis podéis visitar nuestra página que es www.mentesiquica.es También comentaros que eh, en el caso de que queráis poneros en contacto con alguno de los invitados que tenemos en nuestros programas, tenemos eh, los contactos directos, tendríais que escribirnos porque por privacidad no podemos eh, darlos eh, con, esta, en, con esta emisión. Eh, y por lo demás, deseamos que tengáis muy buenas noches. Gracias por estar escuchando. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.